Si quieres estar al tanto de las noticias de tu equipo favorito de fútbol, recuerda que en la descripción encuentras la mejor aplicación para tu celular, OneFootball. Hola amigos, ¿sí se acuerdan quién fue el que erró este penal el año pasado? Y no solo este penal, porque fueron dos, sí, dos prácticamente en una semana. Es muy fácil, nuestro querido Auche, que no le está yendo para nada mal en Argentina. Pues resulta que en este momento Argentinos Juniors, que es el equipo en el que se encuentra actualmente, está siendo primero. Primero, Auche ya marcó 4 golecitos y está por encima de equipos como el River Plate y el Boca Juniors de Argentina. Así que de ahora en adelante, en todos mis videos voy a decirle a las directivas que por favor traigan de nuevo a Auche. Bueno amigos, ahora sí, vamos a hablar en serio. Ahora sí, con cara de serio. El periodista Julián Capera de Caracol Radio confirmó que Jorge Luis Pinto estuvo en la práctica de este viernes. El santandereano cumplirá su contrato hasta que la directiva azul acepte su renuncia, ¿vale? Que se supone que sería en esta semana, todavía no se sabe. Es que todavía es este futuro es incierto. En carpeta estarían 4 entrenadores: Alberto Gamero, Rafael Dudamel, Miguel Ángel Ramírez y Hernán Torres. Y por ahí han sonado otros nombres como Leonel Álvarez, como Mayer Candelo. En fin, es que hasta que no Pinto no salga oficialmente de Millonarios, yo creo que todavía no se puede hablar de algo concreto. Pero ojo, las directivas estarían analizando las carpetas de los perfiles de estos directores técnicos a ver cuál podría venir a Millonarios. Pero eso no es todo. Todo parece, que esto es lo que más me ofende, todo parece indicar que Norberto Pelufo, director deportivo de Millonarios, seguirá en el cargo y empezará la búsqueda de jugadores para el próximo año. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. De esta manera, Millonarios Fútbol Club sacaría lo que es su refuerzo más importante de este año 2019, que fue el profe Jorge Luis Pinto. Sí, no ha ganado nada y no ganó nada, pero para mí, en mi humilde opinión, fue el mejor refuerzo del 2019, que con poco hizo mucho en el primer semestre, ¿vale? Pero los que sí se tendrían que ir rápidamente, ipso facto, que tendrían que ser las directivas, ellos sí continúan su proceso, siguen cobrando de la misma manera como si nada, ¿vale? Y cuando creíamos que íbamos un paso al frente, al que Pelufo se fuera, a ver, Pelufito, ya, o sea, no, este cargo no es para ti, no sabes contratar jugadores, no sabes recomendar jugadores. Aquí no ha pasado nada, ya estamos eliminados. O sea, esperaron ya una semanita, dijeron no, ya todo el mundo, ya los hinchas se calmaron, ya les dimos el contentillo de, o les vamos a dar el contentillo de que salga el profe Pinto. Pero Pelufito, ya, Pelufo, tranquilo, no te preocupes, solamente dijimos que de pronto podría salir para calmar a todo el mundo. O sea, no te preocupes que tú vas a seguir aquí y aquí no ha pasado nada. Nada, el próximo año vas a seguir ganando tus mismos milloncitos sin ningún tipo de problema. Por favor, eso sí, te encargamos encarecidamente que traigas los jugadores más económicos posibles porque no hay dinero. Eso, amigos, sin ninguna duda es una vergüenza, ¿no? Es que es una vergüenza. Como siempre, los de abajo, esto es en regla general, son los que pagan los platos rotos de los de arriba, ¿no? Las directivas, el presidente, que son los principales encargados, los que no han hecho una buena gestión, ellos se lavan las manos con los de abajo, ¿no? Los jugadores, especialmente el director técnico, que es el primero que le dan en la cabeza. Así que bueno, ya me estoy preocupando, y eso que no se acaba el 2019, y ya me estoy preocupando por lo que pueda pasar con Millonarios en el 2020. Ya me imagino de nuevo refuerzos económicos, de pronto 4 o 5 pelados de abajo
que eso no lo veo mal, es que yo no veo mal que se promuevan jugadores de la cantera, especial ahora de la sub-20, que parece que hay buenos jugadores ahí. El problema es que la juventud se tiene que complementar con experiencia, y entonces ahora la excusa de Millonarios, de las directivas, es que no hay dinero, es que tenemos muy buenos jugadores en la cantera, y estoy casi que seguro que es lo que van a hacer, subir 4 o 5 jugadores, 4 o 5 pelados, y para la experiencia, para lo que se necesita, un capitán, un central en la parte de atrás y un delantero goleador con experiencia. Ay, Dios mío, Dios mío. Me da mucha rabia con nuestras amadas directivas. ¡No! ¡Maldición! En fin, como ya lo había manifestado, ojalá que estas directivas se pongan los pantalones y al final le digan al profe Jorge Luis Pinto, quédese, que ya tendría ofertas en caso tal de que saliera de Millonarios para dirigir la selección de Panamá, que no es poco, ojo, no es poco. Ya incluso se la habían ofrecido, pero él, como estaba en Millonarios, tenía que cumplir sus obligaciones con el conjunto embajador, obviamente dijo que no. Sin embargo, habrían varias selecciones que lo querrían, porque ya sabemos que Pinto es mundialista. Así que bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa también con las directivas. Ya lo de Pelufo parece que era solo palabras como para calmar a la hinchada. Yo no me voy a quedar callado y los voy a seguir criticando, ¿vale? Los voy a seguir criticando porque es lo que se merecen. Que esto no quede en el olvido, amigos. No se les olvide que fracasamos en el 2019. Y ya que esto... pasen estos dos mesecitos y ya otra vez abonados. No, por favor, vamos a seguir exigiendo y no nos vamos a quedar callados. Así que espero que les haya gustado este video. Si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, esperan para suscribirse. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y...